No, que no se deben maltratar, por ninguna razón. Hay que cuidarlos más bien. Yo cuando van a cruzar la calle, más bien les doy la mano. Sí. Todos vamos para adultos mayores. Sí, hay que considerarlos y cuidarlos. Uh-huh. Ya yo voy para viejo, ya estoy viejo. 65 años tengo ya. Sí. ¿A usted no le gustaría que lo maltraten? Y seguro que no. Seguro que no. Yo creo que no. Está bien. Es muy feo ver a alguien así maltratando a un viejito. De ahí está bien, perfecto. Uh-huh. ¿Considera usted que hay que respetar, cuidar a los adultos mayores? Por supuesto que sí. Uh-huh. Claro. ¿Qué opinión le merece que al fin se haya una ley en ese sentido? De ahí, yo creo que es lo mejor que pueden haber hecho, ¿no? El adulto mayor, merece que se le cuide, que se le ame, que se le respete, que tenga una vida digna. Todos vamos para esa... Todos, ¿verdad? Vamos para ahí, vea cómo estoy yo. Yo creo que sí es buena, porque muchas personas jóvenes o quizás en muchos hogares se ve el maltrato al adulto. A veces llegan a dejar ahí a los hospitales y los olvidan, o tal vez mucho familiar tiene su papá o su abuelito o qué sé yo, y los dejan como aislados, ¿verdad? Uh-huh. Olvidados de que también ellos forman parte de la familia, de la sociedad, ¿verdad? Entonces sí sería bueno de que esa ley la hayan pasado. La hayan pasado, sí, claro.